Thank you.
Thank you.
I'm gonna go get some more.
I'm gonna go get some more.
¡Vamos!
Gracias, señor Benítez.
y la madurana Agripina Diego Carrasco. Atención público, por favor, a ver, por favor, atención público. Atención público, por favor, con respeto del brazo. Con respeto del brazo. A ver, señor Ricardo, por favor. Y en este pueblo histórico de Huancalpi, nosotros tenemos esta gran costumbre, primero de enero de cada año, tradicionalmente, hacemos el cambio de autoridad de las autoridades políticos, llamado el señor teniente gobernador, señora teniente Cercado, teniente Puna mayor y teniente Puna menor. Entonces, el día de hoy ha llegado el mejor momento para hacer el cambio de autoridad, como de costumbre, las tradiciones del pueblo. En estos instantes vamos a tener que hacer el cambio de cargo. Va a tener que cesar el señor teniente gobernador, don Silvio Zapayanay Lázaro, es su digna esposa, como teniente gobernador en el periodo 2019. Y la señora Bernardina Diego Zapayanay como teniente Cercado. Como teniente Puna mayor, la señora tenentesa, segundo teniente Puna, perdón, la señora Simeona Lázaro Villasana. Hoy, elegido por el pueblo, de acuerdo a nuestros reglamentos internos, van a asumir los señores autoridades políticos en la asamblea del mes de septiembre que hemos elegido. Aquí manejamos nuestro reglamento interno. Si alguna situación pasara en algún momento, estaremos debatiendo en la primera asamblea para dar cumplimiento de acuerdo a nuestro reglamento, porque la comunidad campesina de Huancalpi vive de acuerdo a nuestro reglamento interno de la comunidad campesina de Huancalpi. Voy a ceder rápidamente la palabra al señor teniente gobernador cesante, al señor Silvio Zapayanay Lázaro. Que se venga la palma, por favor. Bien. Público presente, ante todo, muy buenas tardes. En segundo lugar, quiero estrecharme un abrazo a cada uno de los huancalpinos que se encuentran en esta plaza pública y desearles un feliz año 2020. Ha llegado el momento para terminar mi cargo de ser teniente gobernador, acompañado por tres damas elegidas en una asamblea general de nuestra comunidad campesina. Pero lamentablemente, hacerse el destino, no pude concluir los cuatro miembros, pero el pueblo está de pie. Hermanos huancalpinos, hay mucho para hablar, pero la fiesta tiene que continuar. Hermanos, durante el año 2019 he podido contribuir a nuestro pueblo. Hemos coordinado con nuestras autoridades de la directiva comunal, con nuestras autoridades de la municipalidad, con nuestras autoridades judiciales y con nuestra comunidad en general, para que nuestro pueblo de alguna manera marche bien. Hermanos comuneros, hermanos comuneras, como vuelvo a decir, hay mucho para hablar. Solamente les digo gracias por la oportunidad que me han dado el año 2019, y en este año le toca a nuestro hermano Rufino Lázaro Diego. ¿A quién voy a entregar el cargo? Primeramente voy a hacer el cambio de
del bando a nombre del Ministerio Interior del Perú. Bien, hermanos huacalpinos, en presencia de todos ustedes, voy a poner el bando que le corresponde al señor teniente gobernador del periodo 2020. Hermano Rufino, quisiera que cumples como tal el pueblo nos ha confiado. También como llevamos una digna insignia, voy a entregar también el sello respectivo autorizado por el Ministerio Interior. Don Rufino, señor secretario, señor vocal, por lo menos señor fiscal, un papel. No estoy engañando. Es el sello original que nos han autorizado el Ministerio Interior. Don Rufino, si de repente estoy haciendo mal, nos puede juzgar el pueblo. Acá lo tiene el sello. Muchísimas gracias, hermanos. Bien, públicos presentes, todos en general. En primer lugar, reciban el año 2020, todos tengamos nuestro feliz año nuevo. Enseguida, solo espero que vamos a trabajar todos juntos. Quiero que haya disciplina en estos momentos de la fiesta. Solo nada más mis palabras, señores presentes. Y esa palma al gobernador electo Rufino Lázaro Diego y su digna esposa, la señora Albina Rojas Arguis. Ahora sí, seguidamente, por favor, la tenentesa. Un feliz año 2020 a cada uno de ustedes. A continuación, hermanos huancalpinos, llegó el momento para asumir esa responsabilidad, el cargo de teniente cercado en nuestra comunidad campesina de Huancal. Me comprometo a trabajar, respetos, guardan respetos, con todos ustedes, hermanos comuneros. Muchas gracias.
del pueblo. Gracias Antonio, el polca Rizapana, mayordomo, la señora mayorana Agripina y el Carrasco. Un bonito imagen, fiesta patronal. Fiesta patronal. Imagen niño mayor, Juan Calpi. Muchas gracias, papá. La verdad es un talento. Es un aprecio, es un cariño de darles el gran valor el día de hoy, entregando. Gracias a la mayordoma, gracias a la mayorada. Es triste acostumbrarse, hermano. Pero en la imagen está buscando también al siguiente mayordomo. Muchas gracias, señor Antonio. Muchas gracias, señora Agripina. Un bonito disfraz, dice el recuerdo de la familia Carlos Popper y Maruja Diego, hijos de Carlos Popper. Thank you.
Thank you.
Feliz Año Nuevo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mayor Roma, Andrés. ¿Dónde está Andrés Pauta Rojas? ¿Dónde está Sandra Arizapana Poma? ¿Dónde está nuestro amigo Fortunato Diego Zampayaday y su linda esposa? ¡Ahora sí! ¡Que se venga inmediatamente! ¡La gran Feliciana! ¡Antonio Paco Arizapana de Roma! ¡Arizapana de Roma! Ahora sí, atención secretario, atención secretario, atención secretario, por favor. Atención secretario, público en general, por favor, que guardar los envases de la cerveza. La gran cerveceada del señor mayordomo Antonio Pompa de Arizapana y la señora Agripina Diego Carrasco. Que se vaya inmediatamente a la 1, a las 2 y a las 3. 2, 4, 1.
¡Qué bonito! ¡Identificación! ¡La gran cerveceria! Antonio Luis Agripina. Torre de cerveza, por favor, atención a esta nativa. Atención a orquesta, por favor, 2, 3. La mano. Cerveza de complemento para la gran cerveceada Carlitos Paucar Alzamana y Marufa Diego Herrera. Y todos los familiares, ¿dónde está el profesor Hermenegildo? Ahí está presente con nosotros, con toda su familia. ¿Dónde está Marquito Antonio? Marquito Antonio, por favor, Ronald, ¿dónde está Ronald? ¿Dónde está Freddy? Está... Caramba. Una docena de cajas de cerveza. ¿Dónde está Sosimo Póker? ¿Dónde está profesor Sosimo? De muchos años en el pueblo de Huancalchi. Gran cerveceada al mayordomo Antonio Pauca de Zapana y sobrina y esposa mayorala Adriana Diego Carrasco. Un torre de cerveza directamente en comunidad de Pacos. Continúa el cariño, continúa el cariño. Ahí estamos, Mauro Herrera Malpica, su linda esposa Antonia Surichaki Lázaro. ¿Por qué está, por favor, está viva? No se canse. Antonio Diego Pávaro, ¿dónde está Marquito? Ahí está presente. ¿Dónde está nuestro amigo Prudencio? Ay, ay, ay. ¡Nuestro residente! ¿Dónde está Solano? Diego Villasana, desde Tierra de los Cuchincarlos, Huancán. Claro que sí, amigo. El día de hoy, inmortal. Mañana pasado, en Cuchicaldo, papá. Tranquilo nomás. Siempre ocupación. Déjala ahí nomás el cochicaldo que esté comiendo ese pandito de cuchi. Tranquila nomás, papá. Ya. Ahí llegó. Félix Coronel. ¿Dónde está Coronel, por favor, por galón? Y la señora Maximiliana Paucar. Maximiliana Paucar, claro que sí. Entonces, discúlpanos, atención del equipo ecualizador. ¡Palpa de Ordena! ¡Rosemary Diego Pauper! ¡509 soles! Este mayordomo va a salir ganando. La verdad, parece el nombre y no más está pasando. Anímense, por favor, los nuevos mayordomos. Anímense. Y estamos equalizando nuestro equipo de sonidos. Ahorita Rosemary Diego Paucar está tomando 509 soles. Verdad, ser mayordomía es ganancio.
¿Qué estamos esperando? Pedrito Araujo, Eugenio Surichaki. ¿Qué estamos esperando los mayores para que puedan también con los restos listos, previsto, esperando la fiesta ya? Y una vez, papá, porque también en generación, hay que pasar lo malo en esta edad nomás. No quiere eso. Bonita viva, gracias a la orquesta. Totalmente saturado. ¿Dónde está el profesor Medigildo? ¿Dónde están los familiares, amistades, chicheros, amigos? Pedrito, no te molestes, papá. No te vayas a molestar, papá. Somos bancatinos, somos amigos, amistades. Muchas gracias, papi. Esto es una forma voluntad, no es obligatorio. No es como otros años autoridades que estamos llamando un teniente, teniente. No. Acá es voluntad. La imagen te llama, saluda a la imagen. Cuando es tu turno, simplemente le dices mañana, pasado, y simplemente como buenos paisanos. Muchas gracias, Pedrito. Muchas gracias, Pedrito. Por capital del Perú, Don Ernesto, muchas gracias. El Perú continúa. La gran cerveciada. Atención, orquesta, por favor, les va a dar la cerveza en pago, papá. Por favor, con todo cariño a ustedes. Esa viva, por favor.